Hay momentos en que las cosas que son buenas dejan de ser, y así una música que puede ser bella de pronto transformarse en un ruido insoportable, o el aroma de una flor en lugar de perfumar el entorno, oler a podrido, o el amor dejar de ser de los sentimientos más nobles y profundos para derivar en conveniencia. Y el culto a Dios transformarse en algo vacío. El profeta Amós utiliza la imagen de la música que se pervierte hasta ser un ruido insoportable para Dios, de aquellos holocaustos que eran dichos en algunos de los salmos como un aroma agradable a Dios, el resultado de él repugnante. Y esto tiene que ver cuando el culto se vacía del amor y se vacía de entrega para terminar siendo solamente una repetición de una sucesión de ritos o una vana teatralización superficial pero que nada dice del misterio de Dios. Esto que el profeta Amós señalaba en la primera lectura que escuchábamos, varios profetas se encargaron de mencionar. Este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí, decía el profeta Isaías. Y hasta llegaba a decir, sus ritos no son más que prácticas humanas, inventos humanos. El culto a Dios está separado del amor, de la justicia, del derecho, es un arpa que suena mal, como decíamos, y que no agrada ni a Dios ni a nadie. Hoy escuchábamos también la proclamación del Evangelio, en que Jesús es reconocido como Hijo de Dios por aquellos los que nadie se lo esperaba. Jesús entra en tierra pagana, quiere también ejercer su misión liberadora en aquella tierra. Y San Mateo se encarga de ponernos esta especie de contradicción. Los fariseos lo habían negado y sin embargo aquellos hombres endemoniados lo reconocen como el Hijo de Dios. Lo que otros en su propia patria no habían logrado llegar a formular como expresión de fe, de una manera muy sencilla, otros logran hacerlo. En este 4 de julio volvemos a celebrar la memoria de quienes fueron asesinados aquí por el odio a la fe. A una fe que no quiso quedar encerrada en la sacristía o arrinconada en el templo, sino una fe que quiso ser coherente, una fe que quiso vivirse en plenitud. Conversábamos un rato antes de la misa los discernimientos de la comunidad en torno a la vivencia de las consignas, Concilio Vaticano II y todo lo que esto implicaba aún como riesgo de la propia vida en aquel contexto. Y aquellos hombres prefirieron vivir la fe con coherencia, para ser una flor que dé un perfume agradable, para ser una música que pueda ser bella en la expresión de su propia vida,
para ser un amor que no se corrompe, que no busca la conveniencia, sino la entrega, y la entrega hasta el fin. Nosotros, cuando celebramos a los mártires y cuando hoy celebramos a los 5 hermanos asesinados, los celebramos por la belleza de su vida. Aquella madrugada del 4 de julio, el infierno quiso abrir sus puertas para tragarse 5 vidas, pero no pudo. El amor es más fuerte. Como repetía una consigna, hoy ellos son luz y vida. Por eso nos reunimos no en torno a las tinieblas, sino en torno a la luz. Nos reunimos no en torno a la muerte, sino en torno a la vida nueva. Como nos pedía el profeta Amós también a nosotros, siglos después, para que veamos correr como el agua de un arroyo la justicia y el derecho de nuestra patria. Pidámosle al Señor entonces que nos dé a todos nosotros, como hombres y mujeres de este tiempo, la capacidad de abrir el corazón, de vivir nuestra fe en profundidad, no como un barniz superficial o como un adorno de la vida, sino con la belleza profunda que tiene el Evangelio, que nos descoloca, nos compromete y nos lleva a entregar la vida por amor a Dios y por amor a los hermanos. Como dialogaba Jesús con aquel escriba, el amor a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Y de eso se trata nuestra fe, poder entregar la vida por amor al Señor, por amor a nuestros hermanos. Que aprendamos de ellos y seamos también felices en la entrega plena de nuestra vida. Que así sea. Que así sea.